Bienvenidos al Rincón de Slóbulus, a un nuevo vídeo, una nueva entrega de cosas que he jugado recientemente, que es una serie de vídeos que creo que siempre os viene bien, como ya os he comentado en alguna ocasión, porque encontráis varias recomendaciones juntas en el mismo vídeo y creo que eso pues os interesa bastante. Y también quiero decir una cosa antes de empezar, que es que en este vídeo, luego al final, antes de terminar, en un par de minutillos, os comentaré los resultados de las votaciones de las series para los lunes, que sabéis que fue el vídeo anterior a este que subí. Esto lo estoy grabando martes al mediodía, martes 31 al mediodía. Sé que dije que había tiempo hasta esta noche a las 12 y sigue habiéndolo para las series de los viernes, pero la de los lunes, como de todas maneras ya no va a haber variación prácticamente porque hay bastante distancia entre las posiciones, pues nada, corto aquí ya, entonces ya hoy subo este vídeo y puedo aprovechar ya para comentaros los resultados. Os voy a dejar aquí al final en un texto o algo el minuto exacto en el que empieza esa sección, el momento en el que os voy a comentar simplemente cómo han quedado las votaciones, por si alguien no tiene tiempo o le interesa más eso, pues que directamente se puede ir a ese minuto y ver lo que ha pasado. Bueno, vamos a ir ya con cosas que he jugado recientemente. He de decir que he estado jugando a bastantes cosas últimamente, o sea que he seleccionado un poco, he jugado a bastantes más cosas, pero bueno, aquí voy a hacer una selección de lo más interesante. Y voy a empezar con una cosa, que es que, bueno, en Steam sabéis que las rebajas veraniegas han ocurrido hace poco, se han terminado hace poco. Y bueno, uno de los juegos que he pillado ha sido un juego que tenía ganas de conseguir hacía muchísimo tiempo. Un juego que en su momento salió original en Japón, en formato físico, hace 6 años, en el año 2006. Y que aquí a Europa nunca llegó. Y ahora, pues gracias a Steam, hace un par de meses se lanzó el juego en formato digital. Y bueno, pues he podido estar pegándole muchísima caña. Es el juego, es el Ys Origin, o Ys Origin, pertenece a la saga de RPGs Ys, que es una, bueno, una saga que probablemente es la más conocida de la compañía japonesa Falcom. Quiero hablar un poquito de Falcom, ¿vale? Falcom es una compañía muy japonesa, que ha hecho siempre juegos pues muy japoneses, además para plataformas normalmente de allí, de tierras niponas. De hecho, ellos han trabajado siempre para ordenadores como el PC98, el MSX, han hecho juegos para Sharp X1, X68000, es decir, sistemas que solamente estuvieron en Japón, bueno, menos el MSX que sí llegó aquí a tierras occidentales, pero ellos siempre han hecho juegos de esa manera, ¿no? Para máquinas japonesas, han trabajado luego también para PC Engine CD, TurboGrafx CD y luego pues para Super Nintendo, ¿no? La saga Ys es una saga de RPGs, de acción RPGs, muy chula, a mí me gusta muchísimo la saga Ys, que ha tenido una longevidad, porque es una saga que empezó hace ya 25 años y que a día de hoy sigue todavía activa. Y bueno, pues la perspectiva en este Ys Origin, que ya podéis ver aquí imágenes, recuerda un poquito a Zelda, unos gráficos por supuesto un poco mejores, porque es un juego actual, pero la perspectiva recuerda un poquito a Zelda. La verdad que bueno, es un juego además muy adictivo este Ys Origin porque, en fin, como toda acción RPG, ¿no? Pues simplemente golpear, golpear, no hay batalla por turnos ni nada así, ¿no? Es simplemente en tiempo real todo. Y bueno, pues tiene además una profundidad bastante grande. Yo a este juego tenía pensado subirle una guía al canal de Generación Actual, pero estoy viendo que no va a poder ser porque todavía no estoy ni por la mitad del juego, llevo ya bastantes horas invertidas. Con lo cual yo estoy viendo que este juego a lo mejor son 12, 14 horas y quizás mucho tiempo para una guía. Pero en cualquier caso es un juego que me interesaba sacar aquí en cosas que he jugado recientemente, porque es un juego actual, pero que tiene esa estética un poquito más clásica, ¿no? De RPGs un poco más clásicos, sobre todo de acción RPGs clásicos. Y bueno, pues ya está Falcom, una compañía que hasta aquí nunca había salido mencionada en el canal, creo que se lo merecen, porque son una gente que llevan ya casi 30 años en esto de los videojuegos, que siempre han hecho las cosas a su manera. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Haciendo las cosas de su manera han conseguido sobrevivir y tener bastante éxito, considero yo. Así que este Ys Origin no os lo puedo enseñar porque lo tengo, ya digo, en Steam en formato digital, pero muy recomendable. Bueno, ahora os voy a mostrar aquí. Hoy me he sentado aquí para mostraros los juegos y sobre todo porque prefería ponerme aquí en la cámara para explicaros luego al final el tema de las votaciones. Si no, pues habría hecho como últimamente en la pantalla de análisis, pero hoy me quedo aquí. Bueno, vamos a ir rápidamente con esto, que es el Mercs de la Mega Drive, que he estado jugando a él últimamente a la conversión de recreativa, al arcade, al modo arcade. Sabéis que este Mercs de Mega Drive además trae un modo que se llama Original Mode. Es un modo nuevo de juego, o sea, la mecánica de juego es exactamente la misma, pegando tiros por todas partes,
pero tiene más profundidad ese modo de Mega Drive, porque tiene ítems, tiene niveles más largos y por supuesto todo está rediseñado, es decir, es un modo de juego interesantísimo y desde luego, hombre, claro, la placa arcade, pues quien la tenga, pues mucho mejor jugar al Merx en la placa original que en una conversión de consola doméstica, ¿no? Pero para casi todo el mundo lo más práctico es tener este Merx de Mega Drive, porque tenéis una conversión, yo considero, muy digna de la placa arcade y encima un modo de juego totalmente nuevo, ¿no? Ahí con más profundidad, como digo. Así que este Merx de Mega Drive creo que es un juego súper recomendable y además fácil de conseguir, bastante fácil de conseguir. Y pues eso, nada, está jugando solamente al arcade mode. Al original mode jugaré cuando le pegue más caña al arcade, ¿eh? Porque según tengo entendido, el original mode es un poquito más difícil, quizá por el tema de ser más largo, ¿eh? Creo que puede ser un juego más difícil, así que ya lo jugaré en su momento y os contaré qué tal. Bueno, vamos ahora con esto. Elite Beat Agents de la Nintendo DS. Un juego rítmico, ¿eh? Ahí con el puntero para estar haciendo en pantalla las cosas que se piden. Este tipo de juegos últimamente está jugando muchísimo. Está jugando a este, al Rhythm Heaven, bueno, Rhythm Paradise, y también al, lo diré, al Theatrhythm Final Fantasy de la 3DS. Este Elite Beat Agents es muy divertido. Tiene además cada canción, cada nivel, tiene una introducción en estilo cómic, que la verdad es bastante cachonda, y luego a lo largo de la fase, pues también, mientras vamos superando las distintas cosas que tenemos que hacer, pues nos siguen apareciendo en la parte superior de la pantalla un poco la historieta, ¿no? Que le da, ya digo, todo en tono de humor, está muy bien, la verdad. La selección de canciones me gusta, tengo que decir que me gusta. Es cierto que para este tipo de juegos yo soy más partidario de quizá pop japonés, músicas de videojuegos, remixes, etc. Pero también está muy bien esto porque son canciones occidentales, hay incluso, como ya os comenté cuando saqué esto no hace mucho en un unboxing sorpresa, hay canciones míticas del rock, como por ejemplo Highway Star, está Jumping Jack, en fin, hay canciones que están muy bien. Está también esta de YMCA, súper conocida por todos. En fin, que está muy bien, la verdad que está muy bien este juego. Las canciones están bien, se hace muy divertido, muy ameno. Tenéis ahí diversión para unas cuantas horas. Y además las fases más avanzadas tienen ya cierta dificultad, cierta mala leche. Con lo cual, este es un juego que yo creo que podéis sacarle bastante partido. Y un juego bastante veraniego, creo yo, ¿no? Un juego muy divertido para pasar el verano. Yo en verano suelo jugar bastante a portátiles, porque estoy para arriba, para abajo, dando vueltas por todas partes, y la verdad que siempre llevar una portátil encima es bastante práctico y te permite seguir viciándote, ¿no? Aunque no sea tanto, pero bueno. Bueno, ya que estamos con portátiles, voy a sacar esto ya, que es el también de Capcom, como el Merx, Final Fight 1, de la Game Boy Advance. Este juego también me lo compré no hace muchos meses. Tengo que decir que este juego es muy bueno, muy bueno. No es una conversión de la recreativa, eso hay que dejarlo claro. Habría que decir que más bien que esto es una versión, porque los enemigos aparecen en puntos distintos, siguen patrones distintos, hay alguna diferencia también con respecto a la máquina arcade original, como por ejemplo que, sabéis que en el arcade de Final Fight, si nos matan y continuamos desde el mismo punto en el que nos matan, aquí no. Aquí empezamos desde el principio de la fase, lo cual es una putadilla, ¿eh? ¿Cuál es una putadilla? Los enemigos quitan más energía también, tengo que decir. Como te enganche un Andore, en dos toques estás muerto. O sea, los Andores tienen especial peligro en este juego, en esta versión. Y también hay que decir que nos dan 5 vidas al iniciar el juego. O sea, tenemos más vidas. Nos quitan más, pero también tenemos más vidas a cambio. Pero sobre todo eso, lo de los continúes, nos mandan al principio de la fase. Por lo demás es bastante parecido en todo. Lo que sí tiene bueno este juego, claro, que tiene los tres personajes, a Hagar, a Cody, a Guy. Y hay que decir que esta versión es más en el estilo de la de Super Nintendo. Lo que pasa es que el Final Fight de Super Nintendo, sabéis que a mí no me gusta demasiado ese juego. Tiene mucho mérito y en la época era una pasada tener un Final Fight. O sea, ¿quién hubiera pillado un Final Fight original de Super Nintendo en la época, ¿no? Yo no lo tenía. Pero luego con el paso del tiempo ese juego ha envejecido bastante mal en mi opinión, porque le faltan cosas, para empezar le falta un personaje. Y yo creo que esta versión de Final Fight de Game Boy Advance es quizá la que se tenía en mente o lo que tendría que haber sido esa versión de Super Nintendo en la época. Así que este Final Fight 1 yo os lo recomiendo muchísimo. No sé si será fácil de conseguir o no, quizá no, ¿eh? Quizá es un juego relativamente sencillo de encontrar.
y es un juego al que le podéis pegar muchísima caña. Y encima, para los que seáis fans de Final Fight, pues es una versión distinta. Si estáis hartos ya de pasaros la recreativa con un crédito, pues leches. Aquí tenéis una muy buena oportunidad de rejugar la saga de alguna manera, ¿no? Bueno, voy a ir con esto también ahora. Bueno, este es el Final Fantasy Anthology, que me lo regaló Javi Ortiz, al cual le mando un grandísimo abrazo. Y he estado jugando al Final Fantasy 4, porque aquí vienen el 4 y el 5. Bueno, Final Fantasy 4 quiero comentar que quizá fue el Final Fantasy dentro de la saga que marcó un corte, ¿no? Marcó un corte dentro de lo que es la saga Final Fantasy. Sabemos que todos son más o menos iguales en el sentido de que son RPGs bastante sencillos en el sistema de combate, es decir, sistema de batalla por turnos, historia, que siempre suele tener algún giro argumental. En fin, son RPGs bastante clásicos en ese sentido. Eso me gusta. Tanto Final Fantasy como Dragon Quest son sagas de RPGs que me gustan por ese tradicionalismo, ¿no? Pero Final Fantasy IV quizá marcó un pequeño corte en lo que es la saga, porque de los tres primeros al 4, se nota que en el 4 ya hay una historia bastante más madura, bastante más avanzada, un argumento mucho más trabajado. Y luego, pues bueno, el sistema de combate es también por turnos, las batallas ocurren aleatoriamente, es decir, conforme vamos caminando cada cierto tiempo de forma aleatoria nos aparecen los enemigos para luchar. Pero este Final Fantasy IV yo considero que tiene una profundidad muy superior y que había mucha diferencia de este a los tres anteriores. O sea que este para mí es el inicio de esa trilogía bendita a la que yo siempre hago referencia, aunque las historias no tienen nada que ver una con otra, de mi favorita trilogía de Final Fantasy 4, 5 y 6. Esos tres para mí son tremendos. Este 4 salió en Norteamérica, que allí se llamó Final Fantasy 2. Ya sabéis que aquí a Europa el primero que llegó fue el Final Fantasy 7 de la PlayStation 1. Así que aquí pues normalmente esto pasó bastante desapercibido, aunque yo esto por suerte con el famoso copión, convertidores de cartuchos, etcétera, había podido jugar alguno en casa de familiares en la época. Así que bueno, Final Fantasy 4, un juego excelente, de verdad, y súper recomendable. Bueno, y quiero terminar con un juego que tampoco os puedo enseñar aquí ahora, lo mismo que con el Is Origin, que lo he estado jugando en casa de Sassel. A Sassel hace una semana o por ahí, un par de semanas, le ayudé a comprar un juego por internet de la Wii, y es el que os voy a comentar aquí porque estuve jugándolo el otro día con él en su casa y nos lo pasamos muy bien. Es el Williams Pinball Classics de la Wii. Es un recopilatorio de máquinas de pinball de Williams, el famosísimo fabricante, ¿no?, de máquinas de pinball, aunque también en los arcades pues tenían su presencia y tal, pero sobre todo de pinball. La verdad que era una compañía mítica, y bueno, pues trae 10 mesas este recopilatorio, ¿eh? Tiene mesas súper divertidas y súper conocidas, como por ejemplo Taxi, Gorgar, también tiene esta, ¿cómo se llama?, Pinbot. En fin, tiene máquinas que están muy bien, sobre todo a mi Taxi me gusta muchísimo. Y nada, pues además tiene bastantes modos de juego. Podéis entrar, lo que es como si fuese entrar en el salón arcade, que os gastéis la pasta, ¿no?, porque tenéis que echar monedas para jugar a la máquina que queráis. Pero luego tiene, por ejemplo, un modo torneo, que está muy bien porque si os juntáis, yo qué sé, tres o cuatro personas en la misma casa a jugar a este juego, pues podéis ir por turnos, ¿no? Primero juega uno, luego otro, y encima lleva un sistema de puntos que está muy chulo, porque el que gana en una mesa, por ejemplo, decir, pues un torneo a cinco mesas, vale, pues entonces el que gana en una mesa le dan 15 puntos, y al resto le dan puntos en función al porcentaje de puntuación que han hecho con respecto al que gana. Entonces, bueno, está bastante bien trabajado, y luego pues hay una clasificación al final de las cinco mesas y te dice el juego pues quién ha ganado, ¿no? También tiene una cosa que se llama el desafío, que bueno, es jugar todas las mesas del juego de una en una, superando siempre la marca o el objetivo que te pone la máquina. Con lo cual pues también está entretenido, está divertido, y es una manera pues también de darle más emoción al tema, ¿no? Pero bueno, luego al fin y al cabo estos juegos siempre se resumen en lo mismo, ¿no? Intentar conseguir las máximas puntuaciones en cada mesa, ¿eh?, y decir, mira, yo me he hecho este récord, a ver tú cuánto te haces, en fin. Pero está muy bien porque tener una máquina de pinball, hay que decir que es una cosa que no es fácil, ni por espacio ni por dinero. Entonces, bueno, para matar el gusanillo la verdad que está bien. Y quiero decir que las físicas en este juego están muy bien conseguidas, ¿eh? Es casi de lo mejor del juego, las físicas están súper bien conseguidas. O sea que para los aficionados a los pinball, pero que no tengáis posibilidad de tener una máquina en casa, que yo tampoco la tengo de hecho, aunque algún día me gustaría, pero este recopilatorio está muy bien. Hay otro que se llama Gottlieb, hay uno que es de Gottlieb, pero este Williams por lo menos está fantástico, así que muy recomendable. Bueno, amigos míos, vamos ya con el tema de las votaciones.
Yo dije, y lo he dicho al principio, que daba de tiempo hasta esta noche, hasta 31 por la noche. Lo que pasa es que, claro, el problema es que quería hacer ya un vídeo, y digo, bueno, como no va a haber mucha diferencia, porque ya están decididas las series del lunes por lo menos, pues la saco aquí y ya está. La del viernes sí que es verdad que voy a dejar hasta hoy a las 12 de la noche, o sea que... si queréis votar para el viernes, alguno de vosotros que todavía no haya votado, todavía podéis. Bueno, quiero decir que estoy bastante sorprendido con los resultados de las votaciones, porque además en las primeras horas miré cómo iban los votos y digo, bueno, va a salir este juego seguro. Entonces ahora os cuento. Vamos a hacerlo rápido. En primer lugar, quiero decir que en tercera posición ha salido el Ristar de Mega Drive. Este juego se queda fuera, evidentemente, porque solamente van a ser los dos primeros. Pero quiero decir que este juego, puesto que ha quedado tercero y muchísima gente lo ha votado, que se ha llevado 67 votos, ni más ni menos, Ristar, pues de este juego, aunque no voy a hacer serie, haré un análisis. No sé cuándo, pero queda prometido el análisis de Ristar, o Ristar, ¿vale? En segunda posición, y de este sí habrá serie, salvo que Konami de la lata, como ya sabéis, en segunda posición, Castlevania Symphony of the Night, que se ha llevado 88 votos, ¿vale? Entonces, Castlevania Symphony of the Night, en principio, habrá serie. De todas maneras, como no va a ser el primero, porque no es el que más votos se ha llevado, pues este todavía tengo tiempo para investigar y enterarme bien de cómo va el tema de Konami aquí en YouTube, así que bueno. Pero que habrá serie, en principio habrá serie de Castlevania Symphony of the Night de PlayStation 1 aquí en el canal, ¿de acuerdo? 88 votos. Y el primero, y por eso digo que da igual que corte las votaciones, porque más o menos ya está decidido, con 97 votos, que me he quedado flipando, Flashback. Flashback, que lo voy a jugar, no os preocupéis, que he visto algún comentario, ya lo dije en el vídeo creo, pero lo dejo claro. Voy a jugar la versión de Commodore Amiga, de Flashback, que considero que es la más interesante, la más famosa, Así que voy a jugar la versión de Flashback de Commodore Amiga. En principio la intención que tengo es jugarlo en el Amiga original. Y Castlevania lo mismo. Tengo intención de jugarlos en los sistemas originales, porque tengo ahí además una tarjeta para que se la puedo poner a la pantalla del ordenador y puedo estar viendo, puedo estar jugando ahí tranquilamente en mi silla, la pantalla del ordenador. Se ve un poquito peor esas tarjetas, lo malo que tienen es que en monitores LCD pierden un poco de calidad, pero bueno, se ve perfectamente como para jugar. Y entonces ya pues lo que haría sería luego sacar la señal y capturar. O sea que en principio tanto Castlevania como Flashback tengo intención de... Bueno, y todos los que pueda tengo intención de grabarlos desde los sistemas originales. Para darle un poco más de emoción al asunto y coño, ya que los voy a jugar y puedo jugarlos en los sistemas originales para que no haya ningún fallo de emulación ni ninguna cosa rara, los voy a intentar jugar en los sistemas originales. O sea que Flashback ha ganado las votaciones. Muchísimas gracias sobre todo a todos los que habéis votado, aquí en YouTube ha votado muchísima gente, había casi 200 comentarios creo, y luego pues en Facebook también hubo gente que votó, unas cuantas personas, y en Twitter también hubo gente que votó, así que joder, gracias a todos por haber votado, la verdad que me alegro bastante porque como ya os dije, ya que decidís vosotros, pues me alegro de que hayáis tenido una decisión directa en el tema este, ¿no? Y además son juegos que me gustan. Yo, como todos los juegos que propuse, me gustaban y me apetecía muchísimo jugarlos todos, pues digo, venga, os dejo a vosotros la opción de elegir. Y ya está, Flashback de Amiga será la serie con la que empezaré. Esto al final lo voy a empezar, dije el 6, creo, pero al final lo voy a empezar el 13, para ir con un poquito más de tranquilidad, Lunes día 13 va a empezar la serie de Flashback aquí en el canal. Intentaré subir siempre los vídeos de cara a la tarde, ¿vale? 7, 8, 9... Por esa hora más o menos intentaré subir los vídeos. Voy a hacer episodios quizá no tan largos como pensaba originalmente, porque quizá media hora es demasiado. Quizá voy a intentar hacerlos más en la franja de 20-25 minutos, ¿vale? 20-22 minutitos, una cosa así. Serán más episodios, pero también será más fácil que podáis seguirlos, o sea que... Y nada, la serie de los viernes sí que está abierta la votación hasta hoy día 31 a las 12 de la noche. Ya podéis dar por hecho que va a haber Streets of Rage 2, porque se ha llevado, bueno, una auténtica barbaridad de votos. No sé si empezaré con ese, porque tampoco quiero que el juego sacarlo ya directamente, porque, hombre, para darle un poco más de emoción al tema, ¿no? Pero bueno, que Streets of Rage 2 va a salir seguro los viernes. Ya tengo avisado a Sasel, ya le he dicho que empiece a jugarlo para entrenar un poquito, para que no nos pille de repente. Aunque yo creo que los dos conocemos bastante bien ese juego, creo que nos lo podremos pasar bastante bien.
Y ya está, y sobre todo pues los viernes sí que es verdad que no he querido cortar la votación todavía, aunque iba a hacer este vídeo, porque es que hay muchísima igualdad. Como son cuatro, pues en las posiciones 3, 4, 5 y 6, que son los que están fuera, hay mucha igualdad todavía y creo que puede pasar todavía cualquier cosa. Hay algunos juegos que creo que van a salir elegidos, pero no hay que dar nada todavía por hecho, así que nada. Flashback, día 13 de julio y el día 17, que es viernes, de julio, estoy yo con la cabeza, de agosto, ¿eh? Viernes 13 de agosto, o sea, lunes 13 de agosto Flashback y viernes 17 de agosto empezaríamos con alguno de los cuatro juegos que salga elegido y ya está. Y cuando se termine Flashback, pues Castlevania. Ya tengo yo tiempo para enterarme de si se puede o no se puede, así que... Señores, que muchísimas gracias por haber visto el vídeo, sobre todo muchísimas gracias por haber votado. Y nada, aquí seguiremos dándole caña al tema. Voy a ir preparando ya cosas, vídeos y tal, para ir subiendo con algo más de frecuencia. Y aunque lo dejé claro en otro vídeo, pero lo vuelvo a decir ahora, que nadie se preocupe, que lo que es la marcha habitual del canal, de top carátulas, batalla de sistema, que quiero hacer una pronto, zona jugona cuando vuelva, análisis en general, breves de 10-12 minutos... cosas que he jugado recientemente, todo eso sigue su marcha habitual, o sea que por el hecho de haber series no voy a estar 3 semanas sin subir ningún vídeo de los míos, o sea que no, que eso simplemente va a ser un poquito para que haya más vídeos y aunque no tanta gente verá las series, pero bueno, para quien quiera un poco más, pues que tenga la oportunidad, así que muchas gracias, que estéis bien en el verano, que os vayáis mucho a la piscina y a la playa, un abrazo, hasta el próximo episodio.